Cámara a ver cómo podemos grabar en carretera, así que nada, cambio de planes, en vez de ir a mojarnos a Segovia, pues nos mojamos aquí en casa. Y siempre se ha dicho que días de aire al resguardo del pinar, así que tanto hemos venido. Mountain bike, hemos cambiado las ruedas, hemos puesto las que teníamos en segundo juego o juego malo, en teoría, pues de la línea hasta el final, pues a ver. Con el agua, el barrotillo se mete por todos lados y hay que conservar mecánica y aprovechar lo que ya tenemos. Así que igual, me echaré coche bajero, vamos bajando mucho la espalda, casco tapantero, gafas con lentes claras, puesto que está ya bastante oscurillo, y daremos una vueltecita y bueno, lo dicho, al resguardo de pinar. Y un poco más, salvaremos el día y fuera. Así que nada, vamos a ver cómo se da.
tiene mucho más desnivel, ¿eh? Pero claro, el viento es un factor muy importante a tener en cuenta en este tipo, ¿no? Y hay que saber lidiar con él, y si podemos evitar, pues aliarnos con él. Pero el viento, más que físicamente, pasa mucho psicológicamente. Entonces, mejor evitarlo lo máximo posible. Así que, días de viento, al final, o donde tengáis refugio de monte, de bosque, o otra zona, mejor. Voy a pasar encima en el pinar. Creía que iba a llover más, pero aquí está un pelín, pero el suelo está bastante cargado. En el pinar lo bueno es que cuando hay humedad está la arena sentada, entonces se va muy bien. Y lo que os decía antes, ¿por qué montar las ruedas malas o el segundo juego de ruedas entre comillas? Vayas estos, se pide mucho más la mecánica. Veis, anda que haya un poco de aguilla, la arenilla que va cogiendo, que va gestionando las ruedas, los caminos y demás. Al final se va invirtiendo todo por la zona de rodamientos y demás. Entonces, pues, ya de esto es cuando hay que usar estos materiales. Y darle uso y quitarles un poco de... quitarles un poco de carga a los sistemas para el ya vamos a casa. Y por la vida.